Buenos días, gente hermosa. Esos psicólogos, esas psicólogas. Del trailero 503 y su catarsis política. Me acabo de levantar, gente. Todavía no he arreglado mi camita. Qué dormida, miren. Tres cases de agua. Tengo dos en la silla y ya tengo el otro que compré ayer. Hay que andar suficiente agua. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Miren, aquí les digo, les cuento, estoy en Albuquerque, Nuevo México. Voy a entregar en la Walmart más rato. Llegué ayer al mediodía, un poquito antes del mediodía. Y ni modo, la cita está a las 4 de la tarde de ahora. A las 3 puedo entrar. Pues resulta, ayer ya no quise hacer el video porque la verdad ya había subido demasiados videos. Yo sé que los millones de suscriptores que tengo ahí de psicólogos están esperando mis videos, pero ni modo, que practiquen la paciencia y la tolerancia. Es bueno. La paciencia es la madre de la ciencia. Hey, gente. Ayer me enteré de una magnífica noticia. Para los atletas, especialmente para las mujeres atletas. Pues resulta que el Comité Olímpico Internacional de los Juegos Olímpicos ya decretó que no van a poder participar las personas trans, especialmente en el ámbito de las mujeres. Una trans mujer es un hombre que somete diferentes cambios para sentirse mujer. Algunos, la mayoría quizás. Hay otros que juegan así, como Dios los trajo al mundo, con barba, bigote, y dicen que son mujeres. El caso de Joana Laguna, pueden investigarlo ustedes, de Papua Nueva Guinea, juega rugby en una, ¿cómo se dice? Ya, yo he hablado de esto, en una liga profesional de mujeres, de rugby, de mujeres femenila, y pues nadie la detiene, a la Johanna. Y cuando la entrevista, cabrón, con pelo corto, o sea, bien varonil, pues, con su barbita, su bigotito, su barbita de chivo, su bigotito, y nadie dice nada. Desafortunadamente, Joana Logano, Laguna, como se llame, va a seguir jugando porque esto no tiene nada, no es de los Juegos Olímpicos. Pero, bueno, tendría que averiguar, a lo mejor sí la van a vetar también, porque juegos oficiales, no solamente en los Olímpicos, oficiales también, creo. Así que si ese es el caso, yo creo posiblemente voy a investigar. Si Johanna Laguna va a ser vetada también, eso sería magnífico. Pero por de pronto déjenme contarles que las mujeres, las señoritas en su mayoría, ya no van a tener la competencia de la señora esta, de la mujer esta, ¿cómo se llama? Thomas, de la señora Thomas. Y ya salieron las ONGs Progres, Infobae, ya salieron todas, lo que ustedes pueden imaginarse, de una u otra manera, poniendo una queja por la señora Thomas, Lia Thomas, señorita Lia Thomas, que discriminación hacia la mujer trans, no, quien discriminaba primero fueron ellos, porque en el caso de Lia Thomas, él ya había participado profesionalmente en natación, en el, ¿cómo se dice?, en el ámbito masculino, pero no ganaba ni mierda. Había mejores que él. Entonces, al bicho se le ocurrió la magnífica idea, como yo quiero sí o sí mi medalla de oro, ahí me voy a transformar
y empezó a tomarse testosterona, iba a decir, no, me coman la otra, feromonas femeninas, empezó a tratarse y después se enroló en el Comité Olímpico Femenil, pero él ya había participado en el masculino. Así que si alguien discriminó, aquí fueron discriminadas las chicas. Las chicas de verdad, biológicamente hablando. Lo siento mucho. Se escucha feo para la comunidad que defiende todas estas babosadas. Pero ¿cómo putas voy a decirle yo las cosas? Pues ¿cómo voy a hablar yo? Tengo que ser, ¿cómo se llama? Mentir para hablar. Yo no puedo llamarle mujer a un hombre que nació hombre y se hizo un tratamiento de mujer y transfiguraciones y no sé tantas desmadres. Yo le puedo decir, sí, pues sí, es una mujer trans, pero no se le puede decir mujer a secas. ¿Ah? Entonces el tipo se hizo mujer trans y después ya fue a participar y le dio en la nuca, y a ustedes todos saben la historia, a todas las señoritas, nadie. Recuerdo cuando esa foto, como que si la vi ayer, cuando le dan el primer lugar, la chica que recibió el segundo y la chica que recibió el tercer lugar estaban bien retirados de él. Se sentían decepcionadas. La del segundo lugar tenía que haber quedado en primer lugar y la del tercer lugar quería haber quedado en segundo lugar, y la que no quedó en cuarto, que no subió al palco, tenía que haber quedado en tercer lugar. Y no fue hasta otra chica en otra competencia que se armó de valor y se puso la queja. Ahí caminaba en el comité, ella, según ella, ella trans, con el pirrín colgándole. Las chicas se sentían bien, como se dice, incómodas. Claro. A una de las chicas, fue invitada, anduvo dando, ¿cómo se dice? Podcast. Invitada en podcast hablando al respecto. La trataron de cancelar, si no es que la cancelaron, porque no aceptaba esas condiciones. Y como les dije yo en otro video anterior, a los atletas, a los autores los quieren silenciar, no pueden hablar. Es por eso que nosotros tenemos que hacer ruido por ellos. Porque a veces les cuesta. Y ellos no quieren perder su trabajo, man. Yo no quiero perder mi trabajo. Con este trabajo saco adelante la familia. Saco adelante yo. Soy feliz. Pues un atleta es feliz en lo que hace. Es su el don que tiene. Su carisma. Y con eso mantiene a su familia. Y si empiezan a hablar, los cancelan. Así de hecho mierda es el sistema democrático de los comunistas. No sé a qué le llaman ellos democracia. Así que gente, especialmente para las mujeres, fíjense. Y yo no vi los grupos feministas defendiendo a estas mujeres por estas atrocidades, porque las que más sufren en este tipo de transiciones en competencia son las mujeres, porque un hombre trans es una mujer que decide convertirse a ser hombre. Siempre va a aguantar pija en los deportes que vaya. Es raro que vaya a ganar medallas de oro. Siempre va a aguantar pija, por más testosterona que se inyecte. ¿Ah? No afecta. No pasa nada. Las que sí sufren son las mujeres biológicas. Porque un hombre siempre le va a sacar ventaja. Muchos, muchos metros de ventaja. Así que démosle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta decisión. Y se me hace raro que va a ser en los Juegos Olímpicos en Francia, un país tan progre, tan súper progre, pero ya se están cansando. Los países progres se están cansando, la verdad. Y qué bueno, la gente llega a un momento que mire, nada dura 100 años, no hay nadie que aguante y que lo aguante. Ninguna enfermedad dura más de 100 años ni nadie que lo aguante. Así de fácil. ¿Ah? Los dichos de nuestros viejos nunca se equivocaron. Así que aquí la vamos a ir dejando, este blogcito, ¿va? Con las chicas trans ya no van a poder participar. Qué bueno. Mire,
lo que yo digo, pero no lo quieren hacer. No sé por qué. Dicen que se sienten discriminados. Es que, compas, no se trata de discriminar, sino que ser lo más correctamente posible. ¿Deberían de participar las mujeres trans y los hombres trans en los Juegos Olímpicos? Sí. Yo digo que sí. Deberían de crear una ¿cómo se llama? Una rama más del transgénero. Vaya. Y todas las mujeres trans que compitan en levantamiento de pesa, en tiro al arco, en natación, en voleibol, en básquetbol, tiene que ser entre ellas mismas. Sencillamente, se acaba el problema. Van a ver ahí, es un ejemplo, si ves un partido de básquetbol en los Juegos Olímpicos de básquetbol en el ámbito mujer trans, vas a ver a 10 hombres corriendo vestidos de mujeres, pero dándose mierda y dándose verga entre ellos mismos, entre ellas mismas. Eso se me hace a mí lo más justo. Ahora, que van a tener vista, no sé, yo no lo voy a ver el partido. Bueno, lo voy a ver los primeros 2-3 minutos, 1 minuto quizás, solo para decir yo y cagarme de la risa quizás. Y lo digo con todo respeto y me vale madre quien se enoje. Y cagarme, es causa de gracia. Para mí es causa de gracia ver a un disfrazado así, en viceversa. A mí me causa gracia. Delante de Dios no lo puedo reír por respeto, pero a mí me causa bastante gracia. Digo yo, qué mente más hecha mierda, man. Mi respeto para que todos los homosexuales que son felices con su homosexualidad y no tienen que andarse fingiendo que tienen están en un cuerpo equivocado. Simplemente es su sexualidad y se respeta. Pero ya tratar de darse paja que nací en un cuerpo equivocado solamente porque después ellos quieren tener una, ¿cómo se dice? Sentirse un respaldo y poder llegar a la iglesia. Y porque, mire, van hasta la iglesia, hay cultos. Adoran y bendicen a Dios. Algunos van hasta misa y comulgan. Porque ellos ya se creyeron la paja en su mente que ellos verdaderamente tenían que verse mujeres. Así es el mundo, gente. Así es. Y ni modo. Pero hay que decir estas cosas, no hay que tener miedo. A rato me van a cansar. Fíjate que yo cuando llegue a los no sé cuántos suscriptores y ya, o no sé qué onda, a mí me van a empezar a mandar un chingo de hate, a mí me van a cancelar los videos, a mí me van a botar de YouTube, no sé cuánto vaya a durar, pero yo como esto yo lo hablo, me vale madre, no lo hago para hacer dinero, yo aquí ando trabajando, aquí me ando ganando mi plata, con el sudor de mi ano, con el sudor de mi frente, la paciencia, la tolerancia, tengo que tener tolerancia con los que me reciben, con donde voy a cargar, en el camino, con el tráfico, con el clima. Muchas cosas que tenemos que tener tolerancia y paciencia a los troqueros. Por eso el estrés, mire, yo tan joven y ya desarrollado, ¿cómo se dice este programa de la diabetes? Imagínate, se me olvidan las cosas y tan joven que estoy. Bueno, que a eso también sumémosle la vida tan hecha mierda que llevé, porque he llevado tomando más que todo con la bebida, hartándome de todo así, a diestra y siniestra, a todo pulmón, todo terreno, dice, no. Después vienen las consecuencias, a mí me llegaron temprano. Así que mira, antier cargué en la Coca-Cola, este producto que traigo es de Coca-Cola, es refrigerado, pero es de Coca-Cola, y ahí en la Coca-Cola venden los refrescos, los de 20 onzas, los de un poquito más que esto. Estos son 16 onzas, de 20 onzas. Las venden a dólar. Normalmente en las tiendas valen $2.49, $2.79, $2.59, $2.89. Ahí las venden a dólar. Pues me compré 3. Me tomé una ese día porque ya tenía días que no tomaba un refresco y tengo los otros 2, no me los he tomado. Me tomo aproximadamente 1 a la semana. Porque es bien difícil. Puta, a mí se me ha hecho tan difícil dejar el azúcar, hombre. La cerveza no la extraño, hombre. Gracias a Dios. No la extraño. Al principio sí. No la extraño. Yo de vuelta a llegar ahí con mis compas.
está pisteando yo. Nunca llevo vacío, llevo con mi agüita de Jamaica o mi cafecito. Siempre, y con pan dulce o queso duro blando. Siempre llevo con algo para no estar velando ahí la cerveza. Pero no me dan ganas, gracias a Dios, todo tranqui. Todo tranqui. Así que, gente, si vos sos una persona que tenés diabetes tipo 2, sos prediabético, cuídate. Cuídate porque, puta, la diabetes es bien cabrona, man. Te chinga todos los órganos vitales, man. A mí me atacó la vista y el, ¿cómo se llama? El páncreas, el hígado y los riñones, man. Cómo me está costando salir de la... Yo ya quedé dañado los riñones, man. No sé si se vayan a sanar, pero ya quedé dañado, man. Está jodido, man. Está jodido andar su botecito para andar meando. Así que cuídate, man. Ejercitate, alejate de las azúcares lo más que puedas. Y ejercitate, man. No te vuelvas un sedentario. Eso es lo peor que puede haber. El ejercicio, salir a caminar, a correr, a trotar, hiking, saltar la cuerda, todo lo que sea de movimiento, todo. Inclusive si estás más joven y te gusta eso de levantar pesas, también es bueno. Pero aparte de levantar pesas, si estás joven, salí a caminar, hombre. Sé movimiento, mucho movimiento. Que tu metabolismo siempre ande activo, ¿verdad? Ese es mi consejo, mi sugerencia del día de hoy. Y una vez más, ya para cerrar este blogcito, puta, ya me alargué, siempre se alarga uno, es que me encanta hablar. Es que me encanta hablar, dijo aquel. A vos te alimentaron con leche de Perú, de perico, me dijo un día a mí una vez un maje. Ahí a lo mejor ya tiene razón. Y así es la cosa, gente. Felicidades, mujeres. Ya van a poder participar entre ustedes mismas, ¿verdad? Las felicito. Y miren a sus amigas, las feministas. Nunca las defendieron. Jamás las defendieron. A esta chica que se quejó, la silenciaron, el Comité Olímpico, no sé qué más, no sé qué comité, pero la callaron, la sacaron del equipo, creo, si no me equivoco. Y yo nunca vi que la respaldaran. Al contrario, las feministas andan respaldando todas estas corrientes. Así que no son verdaderamente feministas, porque se les olvida respaldar a la mujer por andar apoyando toda esta babosada. Pero como esto es un negocio, esto es política y es una guerra cultural. Iba a ser así. Ya era sabido, ¿verdad? Entonces, gracias a ustedes, gracias a Dios por ustedes, que ahora sí van a poder pelear entre ustedes mismas. Se van a romper el hocico entre ustedes mismas y que gane la mejor, ¿verdad? Como sucede en cualquier ámbito, ¿verdad? Dios me las bendiga. Dios me los bendiga a todos. Y démosle para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso. Ya vamos a regresar con otro blogcito. Chao.